donde hay muchas quejas, con Corazán, principalmente en el sector de Bellavista, donde constantemente hay un problema, donde constantemente falta de agua, por el problema de la tubería, que no sé, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Entonces, hay una tubería que ha explotado en varias ocasiones. La soldan, vuelve otra vez, la soldan y un relajo. Entonces ya la gente se está cansando de ese relajo que hay ahí en Bellavista con esa tubería. Hoy se desahogó uno de los que está siendo afectado directamente por esa tubería que cuando explota la casa se le llena de agua. Y él no aguantó más y se desahogó en la tarde de hoy. El toletero Rafael Ventura estuvo allá y conversó con este hombre, muy conocido ahí en Bellavista, Rafael Espinal. Yo quiero que ustedes le miren la carita. Miren la carita a Rafael Espinal. Él dice lo siguiente, pero miren la carita. Veamos. Quiere ser la cosa tierra también. Explíqueme, hermano mío, la problemática de por aquí. Sí, habla el licenciado Rafael Espinal. Mire qué pasa. Nosotros ya estamos hartos, cansados de esta charlatanería de Andrés Burgos. Mire, esa tubería explotó el lunes. Explotó el domingo, amaneció el lunes, pichá. Vinieron el lunes, la soldaron, amaneció el martes, pichá. Vinieron el miércoles, la soldaron, amaneció el jueves, pichá otra vez. Y vinieron hoy, vino un ingeniero como con 20 charlatanes que lo que hacen es hacer cuentos y no hacen nada, no hacen el trabajo bien, porque el ingeniero no le pone atención. Para nosotros lo que digamos que esto es un negocio que Corazán tiene. Un trabajo así cuesta como 50 mil pesos. Ahorita reportan millones por ese trabajo. Mire, esta calle, aquí no hay ni 100 metros. Y la tubería explotado. Y la tubería explotado más de 100 veces. Criticábamos a Silvio, pero este es mucho más irresponsable y más charlatán que todos los directores que han pasado por Corazán. Ya esta casa está devalorada. Una cosa que quiero que sepan los que están oyendo este mensaje. La primera visita que Luis Abinader hizo fue aquí en Bellavista y se paró ahí frente a mi casa. Y un grupo llegamos hasta aquella esquina hablando con Andrés Burgos y con Luis Abinader. Y Andrés Burgos le dijo a Luis Abinader que necesitaba 475 millones para resolver este problema de la frontera para acá. Y como ahora me acuerdo que Luis Abinader le dijo que le iba a dar 200 millones adelante y no se...